me quedó un espacio más libre para trabajar esta zona. Vamos a cerrar esto. Ya tengo la llave, así que la francesa. Tanto para esto. Posibles que habrá que averiguar a ver de dónde son. Nos pusieron un poquito de maderita de sobrante para nivelar. Y todo sellado, que habrá ahí abajo. Así que ahora vamos a sacarla acá. Después obviamente hay que sacar las butacas, pero por lo menos ya tengo esto menos. Limpiar esta zona. Y por lo que veo, hay que hacer el aire acondicionado solamente. Vamos a sacar estas maderas, que hay unas que están trabas todavía. Bueno, esto ya lo habían visto. Después hay que medirlas a ver cómo están. Hay que rascar bien y sacar toda la mugre acumulada y la madera vieja que desconté, que está abajo de la nueva de pino. Yo también hay que pulirlo todo. Está lleno de pegamento, pero tapa está bien. Por suerte pude sacar el que estaba ahí arriba, donde los enganchaban la escalera. Y el de abajo, está acá. Saqué los dos, me costó porque me tuve que pegar el piso y no salían, y tuve que cortar los conechos con la moladora. Porque no había forma de sacarlos, estaban muy oxidados. Una cosa menos. Acá saqué la primera madera podrida que tenía, abajo del pino bueno. Pero está todo igual, ¿eh? Está todo podrido, así que la idea es sacarlo todo. Pero el tema es que estaba atornillado desde abajo y hay muchos que no se ven. Por ejemplo, este estaba atornillado desde arriba, estaba metido mucho en la madera y no se veía. Lo terminas arrancando. Bueno, va a seguir. Falta bastante todavía. Ahí pude sacar la otra madera. Hay unos clavos que los tuve que cortar porque no había manera de sacarlos. Aire acondicionado. Todo lleno de tierra y barro pegado. Hay que limpiar todo bien. Pasar la aspiradora. Ve, por ejemplo, acá tiene un clavo. De alguna manera. Y después los corto. Acá hay otro. Hay que quebrar las placas. Pasa que están tan podridas que es fácil sacarlo. Acá también tiene mugre. El aire acondicionado. Tierra. De tantos años. Como está así, tiene que quedar todo acá. Ahí logré sacar todo el pino. Después voy a traer la aspiradora, sacar todo el polvo. Y mañana seguiré con la pulida. Bueno, a levantar la chapa galvanizada, que era de 2 milímetros, muy pesada, ¿verdad? Encontramos ahí un agujerito donde se borra barro, y en este, en la parte trasero, más grande. Así que acá voy a cortar una chapa, sacar esto y poner una nueva. Va a ser lo mejor. Total, acá tengo para apoyar y rellenar. Y allá en la esquina va a estar un poco más de trabajo, pero taparlo todo. Después todo esto está bien. Todo esto está bien. Ahora hay que pulir. Priorizar en algunos sectores. Sacar la madera que está pegada en el chasis. Y desmontar las dos butacas y esa alfombra reseca.
sacarlo. Hay un montón de tierra acá. Hay que pulir lindo. Hola, muy buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy sábado me toca trabajar en Bimax, así que estuve comprando unos productos que me hacían falta en la semana que venía viendo, así que les paso a mostrar para ir avanzando un poco más. Me compré este antideslizante para correas, para lubricar un poco las correas que tiene el motor, para que no se me resequen más de lo que están. Me compré estos discos de bronce y de trenzado de metal para pulir todo el piso, porque tiene madera y silicona que no la puedo sacar con nada, y esto también para llegar a las esquinas. Vamos a probar, creo que esta es más potente, saca lo más bruto, y esta es un poco más fina, pero vamos a probar las dos. Compré cintas duct tape o algo similar para los cables, que la idea es ver si puedo cambiar todo los últimos tramos de conexión. Bueno, unos guantes para pintar. Me compré este kit de fibra de vidrio para arreglar la base. ¿Se acuerdan? La base del freno de mano estaba partida. Así que lo vamos a aplicar acá. Después lo voy a masillar, lijar y pintar de otro color que no sea. También estaba roto el frente del tablero. Acá iba la cámara, y acá lo voy a reformar, pero le voy a sacar este pedazo acá y a poner madera. Al final lo voy a poder centrar, porque ahí me fijé y tiene un nervio, no lo voy a poder centrar, pero bueno, iría la cámara acá, y acá voy a hacer como un gabinete pero de madera. Después me compré estos guantes para el combustible, porque estuve vaciando el tanque de combustible, y el tanque de combustible en el centro, el original, y este es una adaptación que le hicieron, un adicional, será para 50 litros, y encima el medidor del tanque de combustible no marca bien, no sabía cuánto combustible había, tuve que cortar la manguera y llenar litros y litros de gasoil. Yo calculo que 50 litros tenía. Pero bueno, hay que sacarlo, porque primero que está hecho todo en chapa común, o como mucho galvanizada debe ser esto, no tiene ninguna compuerta, no sé cómo está el fondo. Si le agrego otro más, sería uno de plástico, no de metal, aparte es muy pesado. Igualmente la idea es, bueno, bajar el original y limpiarlo y cambiarlo el flotante, porque no me está marcando nada, o me marca mal en realidad, me marca como que está lleno, y ahora lo vacío y sigue estando lleno. Bueno, después me compré esto para trabajar de noche, una linterna en la cabeza, viene muy bien para tener las dos manos libres. Y me compré manguera para el tanque de combustible ese que alimentaba entre uno y el otro. Bueno, obviamente está roto, está pinchado, y yo lo que me fabriqué es provisoriamente un tapón con la misma medida del caño que sale, que es una pulgada y media. Este tiene una pulgada y media, entonces la idea es poner el tapón acá con brazadera, y en la salida del tanque de nafta original, brazadera. Entonces provisoriamente lo voy a tener así, pero tampoco la quiero anular, porque el día de mañana, si le agrego, ya la salida ya la tengo. Me estoy sacando este adhesivo que tenía, ese lo voy a dejar, pero los que están en los costados se los estoy sacando. Después les voy a mostrar. No se saca fácil,
Por suerte no está tan reseco y se puede sacar fácilmente. No los puedo filmar porque no tengo lugar para ahí. Bueno, después de una hora más o menos de trabajo, pude bajar el tanque de combustible adicional. Tenía un ángulo grande acá que sostenía la estructura, porque acá o está picado o lo crearon ellos. Este corte que tiene acá lo habrán hecho ellos y estaba debilitado. Tenía 2 omega en planchuela que lo sostenía. Acá están. Este es el ángulo que estaba puesto. La bestialidad. Y las omegas en planchuela de un octavo. Algunos tornillos los pude sacar, otros los tuve que cortar, estaba todo oxidado. El tanque de nafta también estaba apretando estos cables que estaban acá, que aparentemente son 2 cables que van conectados a esto, que creo que es la alarma de marcha atrás, pero no sé si funciona. Le voy a cambiar los cables hasta ahí, porque ahí ya se unen con los que van en los faros traseros. Me queda listo para empezar a pulir todo con esta que está lista acá para colocar. Así podemos sacar todo eso que está ahí, pulir ahí los barrabarros y toda la parte de acá de la chapa, y después más adelante allá, pero acá es donde tiene más chapas.